I give the floor to our good friend, the ambassador of Argentina. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradezco las palabras de la embajadora Montón. La conozco, sé de sus convicciones, de sus intenciones. Tenemos la mejor relación entre nuestros gobiernos, de la Argentina y de España. Es muy importante el concepto de resignificación, muy importante. Y obviamente ella ha dado la mirada de España y de Europa. Y yo me permito hacer alguna observación desde la mirada de América, o por lo menos de la parte de América que represento. Le agradezco muy especialmente haber mencionado la reunión CELAC-Unión Europea, porque de esa cumbre surge una declaración en cuyo párrafo número 13, por primera vez, después del retiro del Reino Unido de la Unión Europea coincide en la redacción diciendo, en cuanto a la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Unión Europea ha tomado nota de la posición histórica de la CELAC, basada en la importancia del diálogo y el respeto del derecho internacional en la solución pacífica de las controversias. Es decir, hay una controversia respecto de la soberanía y la Unión Europea finalmente ha tomado nota y lo agradezco. Cuando un país se arroga soberanía sobre un territorio que está a 12.000 kilómetros de la metrópoli, en el pleno siglo XXI, no hay duda de que se trata de una situación neocolonial. No hay ninguna otra interpretación que pueda tener ese hecho. Pero bueno, nosotros nos descolonizamos políticamente de Europa a través del proceso independentista del siglo XIX, pero tendríamos que preguntarnos si hemos roto definitivamente los lazos de la colonización económica y de la colonización cultural. Cuando hablo de la colonización cultural me refiero a la concentración mediática que hace o que tiende a que todos pensemos de una misma manera frente a los hechos. No me estoy refiriendo ni a Cervantes, ni a Lope de Vega, ni a Federico García Lorca, ni a José Saramago, desde luego, cuyos aportes apreciamos y amamos inestimablemente. Y en cuanto a la colonización económica, yo reconozco, todos reconocemos, la importancia de la cooperación. ¿Cómo no vamos a valorar que países de ingresos medios e ingresos con presupuestos menores, el favor que hace la cooperación en materia de cambio climático, de desarrollo, de turismo, de tecnología agropecuaria, desde luego? Ahora, cuando uno compara el volumen de la tabla de las utilidades que llegan desde América a Europa en materia de utilidades de las empresas financieras, de los fondos de inversión, de los bancos, de los grandes laboratorios, de las transnacionales de la tecnología agroindustrial, se da cuenta que la cooperación es un cambio chico, es el vuelto de lo que sale. Bienvenido que entre, pero sinceramente yo me animo a decir que estamos dispuestos a cambiar cooperación por desarrollo, por autonomía, porque esos recursos que se van se queden para que no necesitemos tanta cooperación. Y hay asimetría, porque la otra alternativa sería que América, sobre todo la América del Sur global, no la América del Norte global, tenga capacidad de cooperar con Europa simétricamente, y no la tiene. Ahora, ¿por qué no la tenemos? ¿Porque somos más pobres? No,
No la tenemos por la asimetría del flujo de recursos que van en una dirección y vuelven en materia de cooperación, pero en una dimensión mínima, que desde luego es digna de agradecer porque es mejor que esté que no esté, pero donde la causa es una asimetría profunda, producto de que no hemos roto la colonización económica y financiera. Nosotros solemos decir que América no es el continente más pobre, es el continente más desigual. Y es el más desigual porque yo no responsabilizo a la otra parte, ¿eh? Hago la propia autocrítica. Nosotros somos desiguales, quiere decir, hay gente demasiado rica y demasiado pobre. ¿Por qué? Bueno, en parte por los gobiernos oligárquicos que hemos tenido, que han enriquecido a una élite política y económica y han empobrecido a las mayorías en connivencia con esas políticas de extracción de nuestros recursos propios que han ido a distintas partes del mundo, entre ellas a Europa, para volver en cambio chico en forma de cooperación. Y la otra cuestión en la que me gustaría que tengamos paridad es en ser observadores. A mí me encantaría que América Latina pudiera ser observador en los foros europeos e inclusive con capacidad de opinión, con muchos minutos para poder tomar la palabra y hablar, por ejemplo, sobre la voladura del principal gasoducto que proveía energía al continente europeo o al proceso de recesión o a las protestas sociales o al incremento del presupuesto militar. En medio de la inflación y de la recesión, aumentan los presupuestos militares en honor a la paz, ¿no? Es decir, tenemos un discurso de paz que lo vamos a lograr aumentando los presupuestos militares. ¿Sabe cómo encantaría que América Latina y el Caribe tengan observadores de todas estas realidades? En definitiva, y termino con esto, presidente, bienvenida a la diversidad, porque cuando la diversidad es entre pares, es digna de ser celebrada. Pero cuando la diversidad proviene de una hegemonía demasiado grande de una de las partes, en comparación con la otra, abre la puerta a reeditar el neocolonialismo. Entonces, el encuentro de dos mundos, a presente y a futuro, no he dicho una sola palabra del pasado, por la resignificación, de presente y a futuro. El encuentro de dos mundos va a ser verdadero, va a ser profundo cuando sea entre pares, cuando tengamos simetrías en el desarrollo, en el PBI, en la capacidad de inversión financiera, en la capacidad para cumplir estándares ambientales, etc. Muchas gracias, presidente. Gun. I can give you one if you wanna fight. Hey you, come and join the gang.